todos y bienvenidos al canal de AudioFit. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las diferencias que existen en el entrenamiento entre hombres y mujeres. Vamos a ver los puntos a favor y puntos fuertes de los hombres entrenando y de las mujeres. Y luego sacaremos unas conclusiones, sabremos el por qué pasan estas cosas, por qué estas diferencias, y luego podremos emplear estrategias prácticas para poder sacar partido de cada uno de los puntos fuertes de ambos sexos. Mi nombre es María Casas, soy asesora nutricional y deportiva, tengo la carrera de farmacia, también soy dietista y en el vídeo de hoy te voy a enseñar muchas cosas, así que quédate a ver el vídeo porque empezamos ya. Si os parece, vamos a estructurar el vídeo con los puntos a favor primero de los chicos. Es lógico pensar que los hombres tienen bastante más fuerza que las mujeres, tanto en términos absolutos como en términos relativos, especialmente si hablamos del tren inferior, y esto es porque los hombres realmente son más grandes, tienen más masa muscular, y esta masa muscular se desarrolla gracias al ambiente hormonal que tienen los hombres, y es que pueden llegar a tener entre 10 a 15 veces más de testosterona, siendo esta una de las principales hormonas anabólicas. Entonces tiene una ligera ventaja significativa en cuanto a esa capacidad de poder desarrollar masa muscular si lo comparamos con las mujeres, y esto va a ser determinante en los kilos que un hombre puede llegar a levantar y la capacidad de desarrollo muscular. Si bien es cierto que también los hombres tienen una ventaja bastante notoria en cuanto a que son capaces no solo de levantar a unas velocidades increíbles, sino con una potencia brutal, cosa que en mujeres no es tan frecuente. Las mujeres quizás vamos un poquito más lentas, más progresivas, y sí, te podemos sacar una repetición o cinco más, pero sí que es verdad que esa potencia, esa velocidad con la que levantan los hombres no se encuentra en mujeres. Y ahora vamos con los puntos a favor de las chicas, de las mujeres, que la verdad es que tenemos unos cuantos. Y desde un punto de vista general podríamos decir que las mujeres somos bastante más eficientes entrenando con respecto a los hombres. Las mujeres somos, sí que es cierto, más flojillas en el sentido de que en términos absolutos no podemos levantar tantos kilos, y eso es una realidad. Sin embargo, si comparamos la capacidad de progresión en términos absolutos con respecto a los hombres, sí que es cierto que las mujeres pueden tener una progresión bastante similar, y también en términos de ganancia de masa muscular. Sin embargo, lo que no tienen los hombres es esta capacidad de resistencia que tenemos las mujeres. Tenemos resistencia a la fatiga, es decir, podemos aguantar y soportar sesiones de entrenamiento muchísimo más largas, trabajamos bien a rangos de más repeticiones y aguantamos mucho mejor el dolor, cosa que es ultra clave de cara al entrenamiento de fuerza. Y hablamos no de dolor rollo te acaban de pegar un tiro y te quedas ahí en el suelo y las mujeres lo toleramos mejor. No, estamos hablando de este dolor que se siente, que es un amor-odio de sensación cuando estamos entrenando. Sí, esa sensación las mujeres la toleramos muchísimo mejor. ¿Por qué será? ¿No será porque todos los meses nos viene la señora menstruación y nos da aquí un viaje que te deja a veces en el sitio, como aquí, a la primera que me deja en el sitio y no soy capaz de hacer nada en todo el día? Pues sí, las mujeres toleramos muchísimo mejor el dolor y lo aguantamos más. En términos de entrenamiento nos permite que el entreno dure más y que podamos tolerar rangos de repeticiones más largas, también que podamos meter más series y en definitiva que podemos tolerar mucha más carga de trabajo, y es un punto súper top. Y el motivo fundamental es porque las mujeres en términos generales tenemos mayor porcentaje graso no esencial, y esto es por cuestión meramente evolutiva. En caso de que tengamos algún bebé, en cualquier momento podemos quedarnos embarazadas, y como comprenderéis, el desarrollo de una nueva vida requiere mucha energía. Entonces, ¿qué pasa? En el músculo tenemos unos depósitos de grasa que se denominan los triglicéridos intramusculares. Estas partes blancas que podemos encontrar, por ejemplo, en un filete de ternera, pues si lo llevamos a nuestro filete, a nuestro tejido muscular, encontraremos también mayor cantidad de estos depósitos, que son muy útiles desde un punto de vista del rendimiento deportivo porque aportan mucha cantidad de energía, y esto hará que seamos mucho más resistentes al entrenamiento en términos de fatiga y en términos de soportar. Además, tenemos, por lo que os he dicho antes, umbrales de dolor mucho más elevados con respecto a los hombres. Los hombres enseguida se quejan y nosotras estamos hechas unas jabatas y aguantamos carros y carretas. Así que top por nosotras, bien por nosotras.
Además, las mujeres nos recuperamos de una forma muchísimo mejor que los hombres, más rápida, especialmente cuando las concentraciones de la progesterona están elevadas. Esto se da especialmente después de la ovulación, que la progesterona, también conocida como la hormona de la calma, nos mantiene un poquito más calmadas. Pero es que lo interesante es que ayuda a la recuperación aguda frente al entrenamiento, lo cual permite que podamos meter una frecuencia mayor de sesiones de entrenamiento y también que nos recuperemos mucho más rápido. Y esto es muy muy interesante porque la progesterona tiene un efecto antiinflamatorio, aumenta la termogénesis y, si me apuráis, también tiene un efecto anabólico. Más beneficios que tenemos las mujeres con respecto a los hombres. Las mujeres tenemos mejor homeostasis acuosa y esto es básicamente que retenemos más el agua. Y esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que no sudamos tanto, lo cual es positivo porque no tenemos tanto riesgo de deshidratarnos en el entrenamiento y nuestro rendimiento es mejor, pero luego el tema de la retención de líquidos, eso ya no nos hace tanta gracia, entonces no puede ser todo positivo, pero tenemos este aspecto también que, oye, va sumando. Y con respecto a las pérdidas de velocidad, que recordábamos que los hombres son muy explosivos, tienen una potencia brutal, si bien es cierto que las mujeres no podemos alcanzar esas velocidades a la hora de entrenar, que bueno, luego hay cada campeona y cada excepción, pero como todo en esta vida, realmente siempre hay alguna excepción a la regla, sí que es cierto que las mujeres en el entrenamiento tenemos una capacidad de levantamiento en la concéntrica un poquito más lento. Pero nosotras engañamos, porque cuando un hombre empieza a disminuir esa velocidad de ejecución de una repetición, es cierto que está muy cerca del fallo, y cuando ya empieza a flaquear y le cuesta mucho una repetición, o bien en la siguiente falla o la saca y ya no saca ni una repetición más. Pero las mujeres en ese estado de agonía, como os he dicho, podemos durar muchas, muchas repeticiones. Y te sacamos no solo una, ni dos, te sacamos incluso 5 o 6 repeticiones. Somos unas campeonas y estoy segura que más de una puede entrenar más y puede sacar muchas más repeticiones de las que cree. Lo que pasa es que somos un poquito vagas y no damos de sí y no queremos dar más de nosotras cuando realmente sí que podríamos. Pero eso le pasa a mucha gente. La mayor parte de la gente que va a entrenar no entrena con la intensidad suficiente y luego se extrañan de por qué no progresan al gimnasio. Es que, amigos, tenéis que darle duro al asunto. Así que bueno, como conclusión general, podríamos decir que los hombres son mucho más fuertes en términos absolutos. En términos relativos, en el tren inferior estamos ahí, pero en el tren superior nos siguen ganando en términos de capacidad de ganar masa muscular. Estamos parecidos, especialmente en el tren inferior, pero en términos absolutos los hombres siguen ganando por ese ambiente hormonal en el que la testosterona manda, es una de las principales hormonas anabólicas, entonces pues nos ganan y por bastante. Sin embargo, nosotras somos muchísimo más eficientes, aguantamos sesiones más largas, aguantamos volúmenes más elevados, mayores cargas de entrenamiento, nos recuperamos muchísimo más rápido. La verdad es que tenemos muchas ventajas, somos mucho más resistentes y también otra cosa que no os he dicho y es muy interesante, que tenemos menores tasas de degradación proteica post entrenamiento. Por tanto, no solo aguantamos más y nos recuperamos mejor, sino que también mantenemos mejor nuestros gains. Y si te ha gustado el vídeo y quieres aprender más acerca de nutrición y entrenamiento, en AudioFit hemos desarrollado 2 cursos increíbles acerca de nutrición y entrenamiento para convertirte en el mejor entrenador y o dietista del país. Así que te los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo eches un vistazo. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Deja aquí abajo tu comentario cuál es la diferencia más abismal que más te ha sorprendido entre los hombres y las mujeres. ¿Qué has aprendido con el vídeo de hoy? Y hasta entonces nos vemos. Un besazo enorme. ¡Chao!